Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Es hora de deshacerse del impuesto no tan oculto del Seguro Social. Acabar con la doble imposición de la Seguridad Social. Ahora viene la noticia de que aproximadamente la mitad de los beneficiarios del Seguro Social esperarán pagar impuestos sobre sus beneficios este año. Así informó The Senior Citizens League, un grupo que representa a las personas mayores. El número que espera pagar el impacto es del 49%, informa. El año pasado fue el 47% de los beneficiarios dijeron que pagaron el impuesto. El impuesto de la Seguridad Social es un escándalo sentado a la vista. Es un impuesto sigiloso que se aplica a las personas mayores de ingresos medianos que se suponía que no les afectaría. Y es un ejemplo atroz de doble tributación, porque las personas que pagan impuestos sobre los beneficios también pagan impuestos sobre el dinero que invierten en el sistema. En realidad, es peor que eso. Mientras su dinero está en el fondo fiduciario, no se invierte como el dinero normal de una pensión. En cambio, se le presta al tío Sam a bajas tasas de interés para que pueda usarlo para gastos del gobierno. Si el presidente quiere impulsar su caída de popularidad mientras ayuda a la clase media y hace lo correcto, debería reducir el impuesto o aumentar los umbrales en los que se aplican. Lo más importante que hay que entender sobre la tributación de los beneficios del Seguro Social es que se introdujeron recién en 1984, cortesía de una comisión presidencial por Alan Greenspan, y los umbrales impositivos nunca se indexaron según la inflación. Repita, nunca indexaron por inflación. Este año su beneficio será gravado si sus ingresos superan los $25,000 al año o $32,000 para contribuyentes conjuntos. La cifra en 1984, cuando el impuesto entró en vigor por primera vez, con $25,000 al año y $32,000 para contribuyentes conjuntos. Durante los 38 años intermedios, los salarios y las presiones al consumidor se han triplicado y los umbrales no se han movido en absoluto. Como resultado, un impuesto que afecta a solo el 10% superior de los beneficiarios del Seguro Social en ese entonces, ahora afecta aproximadamente a la mitad. No es coincidencia que en 1984 el ingreso familiar promedio fuera de $26,000 o alrededor del umbral. Hoy en día es alrededor del $80,000. A diferencia de otros impuestos federales sobre la renta, el Congreso nunca ha ajustado los umbrales de ingreso que sujetan los beneficios del Seguro Social a impuestos desde que el impuesto entró en vigencia en 1984, dice Mary Johnson, analista de Senior Citizens League. Peor aún, cuando se introdujo el impuesto, solo se aplicaba el 50% de sus beneficios. Pero hoy, gracias a más aumentos de impuestos introducidos en 1993, aumentan a un 85% de sus beneficios, y lo hace bastante rápido. Una vez que sus ingresos superen los $34,000 al año o $44,000 para contribuyentes conjuntos, estará en la zona de los 85%. Esto no es papas pequeñas. El año pasado, este doble impuesto o triple impuesto golpeó a los adultos mayores por $41,000 millones, según el último informe de los fideicomisarios. Se espera que les cueste $44,000 este año, pero aún, la Administración de Seguro Social espera que la recaudación de impuestos se duplique en los próximos 7 años y alcance a los $100,000 millones al año dentro de una década. Uno de los sectores sucios de Seguro Social es que el gobierno cuenta con la inflación para rescatar el sistema. Y una de las principales razones es que empuja a las personas a tramos impositivos más altos, tanto para los impuestos sobre la nómina cuando están trabajando como para este impuesto sobre los beneficios cuando se jubile. El argumento para grabar el 50% de los beneficios tiene al menos un mínimo de lógica.
Su empleador técnicamente paga la mitad de sus contribuciones al Seguro Social y puede reducir esos costos contra su impuesto sobre la renta corporativo. Pero solo eso es 50%, no el 85%, por lo que la tasa más alta es simplemente una estafa. Además, cuando lo piensas, incluso grabar el 50% de los beneficios es un ultraje. Significa que efectivamente está pagando parte del impuesto sobre la renta corporativa de su empleador. Con cosas como estas en el código fiscal, no es de extrañar que haya sido mucho mejor ser accionista que un fiambre durante décadas. Y los beneficiarios del Seguro Social no obtienen ningún beneficio de eso, porque se trata del único fondo de pensiones del planeta que no invierte su dinero de manera productiva en el mercado de valores. Los beneficiarios del Seguro Social no obtienen ningún beneficio de eso, por supuesto, debido al triple impuesto mencionado anteriormente. Se trata del único fondo de pensiones del planeta que no invierte su dinero de manera productiva en el mercado de valores, sino que lo presta a bajo precio al tipo que administra el fondo. Entre otras noticias, SSI, calendario de pagos del Seguro Social y SSI. Ya se han realizado muchos pagos del SSI y del Seguro Social para el mes de febrero, por lo que algunos pueden esperar pagos pronto de marzo. El último cheque del Seguro Social salió el miércoles 23 de febrero. El cuarto miércoles del mes es para cualquier persona que cumpla años entre el 21 y el 31 de un mes determinado. Los pagos han alcanzado un promedio de $1,657 luego de un aumento o cola del 5.9%. ¿Cuánto es el SSI? El SSI, que significa Seguridad de Ingreso Suplementario, también experimentó un ligero incremento debido al aumento o cola. El aumento promedio es alrededor de $34 por mes. Esto trae un pago promedio de $621 por mes, con un total de $7,452 por año. La cantidad máxima para una persona puede recibir en un mes para el 2022 es de $841. Eso hace que el ingreso anual máximo del SSI sea de $10,092 en el 2022. En el calendario de pagos del SSI, el cronograma de pagos depende de varios factores. Si comienza a recibir beneficios desde 1997, su fecha de pago puede ser diferente. Si cobra otros beneficios, como el Seguro Social, también afectará su fecha de pago. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.